¿Estamos bien? Todo. ¿Y los otros? ¿Con papá? ¡Ah! ¡Dora! ¿Qué pasó? ¿Pero qué es lo que pasa? No me pude aguantar. Yo estaba con papá y la llamé porque necesitaba ayuda. No pude evitar, no pude evitar. ¿Pero qué pasó, Dora? ¿Qué pasó? Él estaba ahí tan muerto, tan lleno de eso. Y todo empezó a dar vuelta. Entonces me empezó un mareo y entonces... ¡Ah! ¡Lo vomité! ¡Ay, lo vomitaste! ¡Ay, puta! ¡Asquerosa! ¡Maldita gallina preñada! ¿Cuál es el chiste? No hay chiste. ¿Y entonces por qué sonríe con sarcasmo?
sarcasmo. Ay, yo no sonrío con sarcasmo, por favor, Virginia. Ay, sí, claro, por favor, Virginia. Te conozco. Debería darte vergüenza, es tu papá también. Y esa borracha preñada lo vomitó. Pobrecita, no, tan divertida. ¿Divertida? Yo no veo ninguna razón para que esta incubadora sin consciente intelectual tenga que venir a divertirse a mi casa en el día del cumpleaños de mi papá. ¿Y esto no es una fiesta? ¡Tú sabes muy bien que no es! ¿Yo? Porque yo tenía entendido que sí era. Si hasta traje un pastel y todo. Podías haberte ahorrado ese chiste de mal gusto y tu inmundo pastel que nadie probará. Pues si no lo quieren, me lo llevo. ¡Al pastel! ¡Al pastel! Yo pensé que me había quitado un peso de encima. ¿Será porque soltaste la bombona? Bueno, ahora podemos hablar. ¿Más? Sí, sí, sí. Hablar sinceramente y de una vez por todas. Héctor, creo que tú también deberías dejarnos. No, 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 yo me voy a quedar acá. Tienes razón. Al fin y al cabo el problema es nuestro. Pues lo será ahora. Porque hace 9 años que yo vengo cargando con ese problema. Y no me voy a ir justo en este momento, ¿no, señor? No, 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 no. Yo primero quiero escuchar sus propuestas y dejar de tomarte nuestra ginebra. No, no, que estoy cansado de tu familia, Virginia. Hace 9 años que tus hermanos viven a expensas nuestras. ¿A expensas de ustedes? No sé por qué lo dices. Yo nunca les he pedido nada. ¿Ah, no? ¿Y cómo le llamas a todo esto? Meter a mi cuenta los gastos de ese viejo que no es nada mío. ¡Todo! Sí, señor. La clínica, la famosa operación... La que no debieron pagar. Yo lo dije. Si hubiéramos demandado a la clínica, habíamos sacado una buena cantidad de dinero a cambio de papá. ¿Pero cómo pueden hablar así? Ya está bueno de esforzarse por decirlo bonito. Es fácil encontrar las palabras. Lo terrible es lo que está por debajo de ellas. Aquí estamos hablando de salir de papá. Es lo que todos queremos. ¿Cómo puedes decir eso? Yo ni siquiera he pensado semejante cosa. ¡Por favor, Virginia! Todos, alguna vez en algún momento en estos últimos 9 años, hemos soñado con ver a papá muerto. Muerto realmente. Muerto. Que lo podamos enterrar. A lo mejor así hasta volveríamos a ser hermanos como antes. Nunca fuimos buenos hermanos. Es verdad. Pero podemos intentar dejar de ser los peores. No puedo creer eso. Ese hombre del que hablan es nuestro padre. Fue nuestro padre. Cuando nos servía para algo. Cuando era capaz de hablar, aunque fuera para llevarnos la contraria. Cuando se ocupaba de nosotros. ¿Cuándo se ocupó de nosotros? Lo pensaba. Razonaba. Creo que hablas de otra persona, Víctor. Virginia. Ese ser moribundo. Que necesita de una máquina para vivir. De una bombona para respirar. No es nuestro padre. No será difícil. Solo habrá que desconectar la corriente por un ratito. Parecerá un accidente. Nadie tuvo la culpa. Nadie quiso hacerlo. ¿Qué hijos serían capaces de desconectar a su propio padre? ¡Unos hijos desnaturalizados! ¡Unos hijos sin sentimientos, sin escrúpulos, sin respeto! ¡Ay, unos hijos como ustedes! ¡Unos hijos! ¡Dilo! ¡Dilo! Mamá no se va a ofender. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa enseguida! ¿Esa es tu última palabra? Sí. Y no habrá otra. Muy bien. Si así lo quieres. Un momento. Nadie sale de aquí. No es eso lo que dice tu mujer. Hay que comprenderla. Lo quiere. Todos lo quisimos alguna vez. Bueno, casi todos. Déjenme hablar con ella, por favor. Hazlo, estás en tu derecho. A solas.
Estaremos en el cuarto de papá. ¿En su cuarto? ¿Por qué ahí? No te preocupes, Virgil. No lo vamos a vomitar.